Televisa Victoria presenta. Más de 20.000 kilómetros de viaje en más de 75 días en recorridos por Europa después del Mundial de Fútbol es lo que simbolizan a este camión promocional del mezcal Sierra Chiquita, que en estos momentos se dirige a Tula, Tamaulipas. Pues ya estamos en Tula, Tamaulipas, después de este trayecto desde Ciudad de Victoria. Quiero saludar a Moraiva Uribe de Villarreal, que es precisamente quien representa a este mezcal Sierra Chiquita, que ha dado la vuelta al mundo. Gracias, Moraiva. Así es, muchas gracias por venir, trayéndoles aquí el orgullo de Tamaulipas, a este pueblo mágico tan hermoso que es Tula, mezcal Sierra Chiquita de Tamaulipas para el mundo. A mi esposo se le ocurrió traer a la bendición este camioncito que unos compañeros mexicanos llevaron a Rusia. También mezcal Sierra Chiquita fue a Rusia ahora en el Mundial. Y como queremos dar a conocer lo bueno del estado, mi esposo trajo la bendición para ir a los distintos pueblos mágicos que hay aquí en Tamaulipas. Nos encontramos desde el Mundial de Rusia 2018 y por supuesto nosotros nos queremos sentir aquí desde Rusia muy mexicanos y por eso yo me traje mi mezcal Sierra Chiquita. Miren nada más qué monada de caja de mezcal y además los hemos compartido con personas de Rusia, con personas de Perú y de todas partes del mundo para poder festejar como buenos mexicanos y sentirnos muy cerca de casa. Nada más la presentación de nuestro mezcal que ha encantado aquí en Rusia. Y bueno, con esto, por la mañana y por las noches, que son más frescas ahorita en temporada de verano en Rusia, nos quitamos el calor y celebramos como buenos mexicanos cantando hasta cielito lindo. Queremos iniciar lo que es una ruta del mezcal para que en otros estados sepan que también aquí en Tamaulipas se hace mezcal, no solo en Oaxaca, y que hay muchas cosas buenas en nuestro estado, ¿verdad? Principalmente mezcal Sierra Chiquita, que es el orgullo de Tamaulipas. Me dicen el perdiguero, porque ando entre la montaña, porque ando entre la montaña. Me dicen el perdiguero, me dicen el perdiguero, porque ando entre la montaña.
perdiguero, perdido entre la maraña, perdido. Soy Juan Manuel Pérez, soy el enlace municipal de Pueblos Mágicos. Nuestro presidente municipal, el máster en ciencias Lenny Coronado, tiene la intención de que entre los pueblos de Tamaulipas haya una gran relación. Y en esta ocasión, pues en nombre de nuestro presidente municipal, Lenny Coronado, le damos la bienvenida al Mezcal Sierra Chiquita, a nuestros visitantes de San Carlos, que son los grandes tamaulipecos. Yo la traigo en mi memoria por sus lindas tradiciones. Yo la traigo en mi memoria por sus lindas tradiciones. Yo la traigo en mi memoria. Son ustedes un orgullo tamaulipeco porque tienen muchísimos años ya. Así es, muchos años de tradición en la familia Morales, que es la familia de mi mamá. Desde mi bisabuelo, don Bernardo Morales, se empezó a producir este mezcal en la zona de San Carlos. Y pues hasta la fecha, uno de mis tíos, el ingeniero Arnoldo Morales, decidió reabrir la fábrica de mezcal, la fábrica de mezcal en San Carlos, y volverlo a producir para continuar con la tradición mezcalera de la familia. Me dicen que no le llore, que ella se fue porque quiso, que ella se fue porque quiso. Me dicen que no le llore. Me dicen que no le llore, que ella se fue porque quiso, que ella se fue porque quiso. Me dicen que no le llore. Y yo les digo, señor. La presencia del presidente municipal, Lenny Coronado, seguramente habla muy bien de esa promoción intensa que se quiere hacer del pueblo mágico de Tula. Muchas gracias, presidente. Gracias, Humberto, por estar nuevamente aquí acompañándonos. Bienvenidos. Ustedes seguramente también están buscando ese tipo de enlaces con las empresas distintas. Y en este caso del mezcal Sierra Chiquita, seguramente va a fortalecer también la oferta de productos a todos los visitantes. Así es, queremos que nos acompañen, ¿verdad? También empresas que también vean la oportunidad que hay en Tula, pueblo mágico, de venir a invertir, de venir también a dar a conocer sus productos para todos los tutecos y también quien nos visita. En una montaña oscura, en una montaña oscura, donde el silencio reinaba, donde el silencio reinaba, en una montaña oscura. Si oí una voz con ternura, una mujer se quejaba y una mujer se quejaba, llorando su desventura. Estamos dándole promoción, cambiamos la imagen del mezcal. Y pues esto le da un valor agregado, ¿verdad? La botella, y sigue siendo pues un producto artesanal muy apreciado por la gente del estado, que conoce y que sabe que desde hace muchísimos años se elabora un de excelente producto aquí en Tamaulipas, un producto de mucha calidad artesanalmente, con el agave que crece silvestre en la zona de San Carlos, y pues les traemos un producto de mucha calidad y con mucho orgullo. Vamos. Como todos los productos que se elaboran en Tamaulipas y en Tula, son de gran calidad, mayoría productos artesanales que no contaminan el ambiente. Es una preocupación de nuestro presidente municipal, pues llevar también nuestro municipio a otras latitudes, hacer una buena relación con otros municipios, con otros estados, para que nuestro pueblo crezca y traer pues más visitantes. En
elaborado artesanalmente y con productos orgánicos, que por cierto, busca mucho la gente, creo que esa es la tendencia, ¿no? Sí, a la gente le gusta mucho el hecho de que es un producto silvestre y todavía se conserva la producción artesanal, que casi no se interviene en ningún tipo de maquinaria. Se cose la piña en el suelo, como la barbacoa, en pozo, y esto le da sabores muy distintos a los mezcales que se hacen en otros lugares de la República. Estamos hoy celebrando y festejando una fiesta también tradicional en torno al Día de los Muertos. Hoy estamos de fiesta nuevamente aquí en Tula. Pues se la pasan de fiesta en fiesta, ¡qué bárbaros! Bueno, es la ventaja que tiene ser un pueblo mágico, ¿verdad? Y también la corresponsabilidad, también del trabajo administrativo que estamos haciendo junto con toda la ciudadanía. Ya son 28 días. Y estamos hoy nuevamente de fiesta y queremos hacerlo, pero también con la responsabilidad del trabajo administrativo en torno para el bien y el bienestar de todos los tultecos. La industria turística es muy importante para nuestro municipio y queremos que en estos 3 años, 2 meses que nos quedan, bueno, pues darle la importancia que se requiere para que Tula crezca como destino turístico y que seamos un enlace con todo Tamaulipas. Contactos que tienen con empresas, sobre todo que están, pues ya le han dado la vuelta al mundo como esta bebida. Seguramente esto va a fortalecer también la imagen del pueblo mágico que ustedes quieren seguir logrando. Claro, estamos muy orgullosos también de que Tamaulipas se esté apoyando el mezcal Sierra Chiquita. También los productores también se vean beneficiados. Soy una persona que quiere fortalecer lo que tenemos nosotros, que lo conozcamos los tultecos, los tamaulipecos, los nuestros, y así poder ofertarlo a quien nos visite a nivel nacional y al mundo. Y escuchen el sonecito, el que tocamos ahora, y es el son del caballito. Mejor que diversificar la oferta de productos con precisamente este tipo de bebidas que son regionales, orgullo tamaulipeco, y que se le ofrezcan a todos los visitantes, que vaya, ustedes están incrementando también la cantidad de visitantes aquí. Sí, ahorita aprovechando el segundo festival de tradiciones vivas, que gracias a nuestro gobernador
Francisco Cabeza de Vaca, hoy le tocó a Tamaulipas y queremos, estamos haciendo las cosas bien para que la gente se lleve un buen sabor de boca de la amistad, de este corazón bonito de la gente tulteca, atenderlos bien y pues aquí tienen su casa Tula. Su casa Tula, Tula los quiere, Tula los ama, los esperamos con los brazos abiertos y pues está trabajando nuestro presidente municipal para que Tula se hermane y siga creciendo al mismo ritmo que él lo desea. Voy a salir a campear hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí. Voy a salir a campear. Voy a salir a campear hasta San Luis Potosí. Hasta San Luis Potosí. Voy a salir a campear. Y aquí vemos que usted ya tiene la publicación. Así es. Donde precisamente, la bendición de esta unidad ha estado precisamente ya en el Mundial. Sí. Me imagino que se siente muy orgullosa. Muy emocionada porque vi el reportaje previo al juego. Ajá. Y me emocioné mucho al saber que andaban ellos allá. El camión muy bonito, sí, llamó mucho la atención en Rusia. Los entrevistaron, vi las entrevistas de las personas que iban en el camión. Muy, muy bonito y muy emocionada de que hayan venido aquí a Tula, de que, no, al momento de que lo vi me emocioné mucho. Puedo lanzar un caballito que vi para llevarme a pasear a una muchacha de aquí. ¿Qué le parece, por cierto, que esta unidad móvil haya venido aquí a Tula? Famosísima, por cierto, a nivel mundial. Pues es un orgullo para los tamaulipecos y para los mexicanos que esta unidad haya estado en Rusia representando a México con su gente, con su mezcal, para agradecer nuestra nación, nuestra patria chica, enseñarles al mundo ese amor que tiene Tamaulipas. Salvador Piña Miranda, para mi gusto, es el más conocedor de Tula, Tamaulipas y sus tradiciones en este lugar tan precioso. Y además, pues ahorita que tienes aquí en la mano esta botella de mezcal, que seguramente va a ser también un orgullo para todo este pueblo mágico. Bien, Tiburto, gracias. Es tanta la emoción de ver un vehículo 100% mexicano estar presente en el Mundial de Rusia. Y el mezcal de San Carlos de la Sierra Chiquita, le vamos a llamar a esas gentes que vienen con ellos, que sean bienvenidos a Tula. Tula los recibe con el amor, el aprecio y el cariño, con respeto, con los brazos abiertos, por este gran esfuerzo que estamos uniendo Tula. Y por eso dicen que en Tula se hacen las cuerdas y en San Carlos el mezcal, y más en la Sierra Chiquita. También tienen denominación de origen en la cuestión de producción del mezcal. Quizás que esta empresa, pues con esta promoción que se tiene y que va incrementando sus ventas, a lo mejor hasta los mismos personas de aquí, de esta región, se van a ver beneficiadas. Claro, tenemos que aprovechar esa denominación de origen que tiene el municipio y ojalá pronto también podamos estarle diciendo a Tamaulipas y a México que aquí también se está produciendo las materias primas para la producción de mezcal. Soy pueblo tamaulipeco y de Tamaulipas vengo. De Tamaulipas vengo, soy puro.
aquí en Tula, con la, aquel los cerros, viendo el mezcal que tiene la dominación de origen, como también tiene Tula. Así es. También tiene, lo tiene 11 municipios. 11 municipios que la tienen dominación, y aparte ella tiene mucha razón, porque el mezcal, para ser original, debe ser cocido, como la dice la barbacoa en penca, dura tanto, es con piedra volcánica, se cubre, se saca y se machaca y se hace lo mismo. Podía ir sin antes subirme a esta unidad tan famosa, La Bendición, que seguramente usted conoce a través de los reportajes que se han realizado. Usted es el conductor de su unidad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama usted? Raimundo Portillo Urciaga. A ver, Raimundo, por favor, condúzcanos. Muy bien. Es todo un motorhome, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? Se puede decir. Ajá, la unidad de móvil, una casa rodante. Tiene todas las comodidades. Por favor, a ver, explíquenos cómo es que se logró diseñar esto. No, pues fue idea de los compañeros que fueron, ellos fueron los que, de los de la idea. Seguramente, pues, su nombre lo indica, es una bendición. Seguro, así fue, para poder hacer el viaje. Pues para ellos así fue, es una bendición. Salieron, haga de cuenta, como se le echa a la madre a cada uno de nosotros la bendición, y pues así se fue. Perfecto, pues miren, nada más pueden ver ustedes la comodidad con la que se viaja, con sus sofás reclinables, su mesa tipo comedor. Aquí tiene también, pues, una pantalla. Este es un sofá cama, mire, qué bien. Y además 4 literas, con su aire acondicionado, por supuesto también, que le permite tener una agradable estancia, sobre todo en las noches. Aunque yo sé que en Europa difícilmente iban a requerirlo, por lo general los climas son un poquito más templados que aquí. También su horno de microondas y todas las cajoneras necesarias. Hay de todo, entonces. Este vehículo, así como ustedes lo ven, obviamente hay muchos vehículos que en Estados Unidos se utilizan y que son de mucho lujo. Aquí fue lo necesario precisamente para tratar de economizar. Sin embargo, pues cumplió todas las necesidades que ellos tenían en sus viajes. Fueron muchos días. ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos días fueron? Pues en realidad yo no estoy bien enterado, porque yo me quedé en el trabajo, pero si tan solo fueron un mes como de embarcar nada más hacia el barco, el viaje de embarco del camino. Para que llegara hasta Europa, un mes. ¡Qué barbaridad! Imagínense nada más. Pero bueno, la verdad valió la pena esa experiencia. Ustedes ya escucharon lo que ellos vivieron en este recorrido. Andaremos seguramente en más de una ocasión con todos esos festejos que tienen. La verdad, tienen mucha riqueza cultural y pues una oferta también artística, que le ofrecen a todas las personas que vienen aquí. Sí, quisiera agradecer al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes que hoy nos estén acompañando. También más adelante se va a presentar el conjunto típico tamaulipeco. Hace un momento disfrutamos del talento artístico de la banda del gobierno del estado, así que estamos gustosos y de plácemes aquí. Perfecto.
Al paso de la barranca voy a salir a campear. Voy a salir a campear. Al paso de la barranca. Al paso de la barranca voy a salir a campear. A ver si puedo lanzar un caballo patas blancas que se salió del corral junto con una potranca.